que no haya niños, ni jóvenes, ni risas, dijeron. Y si nacen, que nazcan con barba y con bastón. Y en la frente, las siglas del partido. Cierren las universidades. La juventud que piensa es la enemiga. ¡Muera la civilización y viva el dinero! Quisimos hacer hablar los muros, manchar de vida las casas, llenar el silencio, darnos los anchos espacios, las calles sin fosos, cambiar las humillaciones en alegría, la tiranía en fraternidad, abrir los cielos, parir la gran amistad. Éramos jóvenes de pies completos, de vista sin empañar. El cementerio nacional reverdeció. Las momias volvieron a sus carnes duras, sus pieles tersas, y el sol en mediodía nos alentaba. Fuimos castigados por los señores de la lepra, por los señores del pus, por las calaveras de grandes dentaduras. El palo de fusil violó la patria. Los vampiros gozaron la tortura hasta el orgasmo.
La juventud combatió con rosas. La juventud se enterró sin flores. Se quemó en los hornos militares. Se castró. Y aún muerta fue violada. Pero no se crea que hemos olvidado. No hemos dejado de morir. No hemos dejado de morir. No hemos dejado de morir. ¡No hemos dejado de morir! It's been another long and bloody night in Mexico City, with Mexican students continuing their battle against the Mexican army and police. This time, they were students of the National Polytechnic Institute. And it wasn't only rocks and bottles, but rather bullets fired by snipers from within and near the institute, aimed at the police who have been their enemies since officers broke up a minor demonstration with unnecessary force last July. The riot police, grenadiers they are called here, and the secret agents helping them called for reinforcements from the army, and the troops came in strength, following armored assault cars that crashed the school's gate. Through the halls and classrooms, the soldiers went, knocking down any locked door that stood in their way. They were restrained, though, by their officers, who cautioned them not to do unnecessary damage. They found a laboratory where the young chemist had been busy manufacturing Molotov cocktails. They also found a few men in the building, but whether they were rioting students or simply caretakers and cafeteria employees, as they claimed, was not clear. Just when it looked as though this night's round of violence had ended, it started suddenly again. From the apartment buildings near the Institute, several shots burned toward the troops and the grenadiers who were preparing to leave. Secret agents, police, and soldiers all moved quickly, storming up the stairs of a house across the street. They knocked on some doors and knocked other ones down, looking for the snipers. They took several prisoners. But in the confusion, it was hard to tell who was minding their own business in their own homes and who the snipers. All of these were sights strange to observers of this country that for so long has been an oasis of stability in the revolutionary desert of Latin America. And though the soldiers are in clear control here, the mood of the city remains a frightened one. With dawn approaching now, the troops are still in the streets and the snipers are still in the buildings. Bert Quint, CBS News, Mexico City.
troops moved in and fanned out, directed toward the fleeing students by helicopters hovering overhead. CBS News correspondent Bert Quint, his cameraman Carl Sorensen, and sound man Vito Monaco were in the line of march. Seeing them taking pictures, a Mexican army colonel swung his rifle and knocked Sorensen's camera to the ground. The lens was broken off. Sorensen picked up another camera and continued shooting. Quint kept up a running account. The troops have moved in. It started off as a peaceful demonstration. The students decided they would not march on the Polytechnic Institute that was held by the army troops. They said it was too dangerous. The army was circling this plaza called the Plaza de Three Cultures. They were holding a peaceful rally, but now the troops have come and you can hear what it sounds like. The army is here and they're firing. They're letting go with just about everything they have. There are several of them right here lying down. They're firing from a prone position. The other troops have swept across the plaza. Standing by are armored assault vehicles with cannon and machine gun, ready to move into action if necessary. Here they come now. Here comes a tank. It's an armored assault carrier coming right toward us. It's moving into position, aiming its guns towards the plaza right now. It looks as though they're about to fire on the plaza. We're right in the line of fire now. Now we know that there is fire coming from those buildings, and it's aimed right at this armored vehicle, which is 6 feet behind us. We're caught right in the middle, pinned down between two cars here, hugging the earth. There's fire going on over our head, and it's from both sides. It's incoming and outgoing. It's night now in Mexico City, and these are the sounds of night in Mexico. Bert Quint, CBS News, Mexico City. Thank you.
Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Encuentran en pago total de actividades todas las escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todas las escuelas, excepto cuatro pequeñas zonas que están dejando movimientos del Instituto Politécnico Nacional. Se encuentran en paro indefinido para la recepción de las demandas los estudiantes de los estados de Tabasco, Veracruz, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Durango, Querétaro, Chiapas y Oaxaca. Thank you.
opinión sobre los mítines y brigadas que organizamos para difundir el movimiento estudiantil? ¿Nos interesaría mucho? Ah, pues de Vallejo, que honradamente lo tienen injustamente por pelear por los trabajadores ferrocarrileros. Nomás fue un asunto político que le hicieron ahí. Política, ¿verdad? Cochina, se puede decir. ¿Y cree usted que esté bien que los estudiantes salgamos a las calles a denunciar esto? ¿Cómo no? Pues sí, está bien. Yo estoy con ustedes. Muchas gracias. Perdón, señor, si quiere darnos opinión sobre los mítines y brigadas que hacemos para difundir ante el pueblo nuestro movimiento. Estamos oyendo, estoy de acuerdo con lo que estamos oyendo. Estamos bien, ¿cómo no? Ajá. Estamos aquí con ustedes, ¿cómo no? Sí. Muchísimas gracias, señor. Le agradezco mucho. Perdón, señor, nos interesaría escuchar su opinión sobre los mítines y brigadas que hacemos para difundir el movimiento a todos los sectores populares. ¿Qué es lo que usted opina de esto? Pues, yo opino que es una lucha, obligada, puede decir, según las circunstancias. Toda lucha que proviene de un ideal, pues es una lucha obligada, según la opinión. ¿Cree usted que las demandas de los estudiantes son justas? Pues yo creo que sí. No por parcialidad, porque yo tengo hijos estudiantes y nietos, lo mismo. Pero no es propiamente por parcialidad, sino porque, pues, me simpatiza la cosa. Tiene una palabra nada más. ¡Estudiantes! ¡Tu voz es la voz del pueblo! ¡Tu voz es libertad! ¡Tu voz es dignidad! ¡Los trabajadores electricistas! ¡Estamos contigo! ¡No estás solo! ¡Tanques no! ¡Libros sí! ¡Tanques no! ¡Libros sí! ¡Tanques no!
El 6 de febrero de 1968, el Consejo Técnico Universitario convirtió en facultad a la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, fundada en el año de 1951. En sus primeros años, la facultad encamina su labor a la formación de cuatro tipos de especialistas: ciencias sociales, ciencias políticas, periodismo y diplomacia. Los planes de estudio duraban 4 años, de los cuales los 2 primeros eran comunes a todas las especialidades. En el año de 1959, a los 4 años de estudio se agrega otro más con el propósito de lograr una mejor distribución de las materias. Se incrementan las relacionadas directamente con cada una de las especialidades y se acentúa la importancia de las asignaturas administrativas. A la licenciatura de Ciencias Políticas se incorpora la de Administración Pública. En el año de 1967 se cambian nuevamente los planes de estudio para orientarlos hacia una mayor especialización que se inicie desde el primer año. Por otra parte, se definen con mayor nitidez las asignaturas destinadas al área de las ciencias políticas y a la administración pública, aclarando y dividiendo cada uno de sus respectivos campos. Los idiomas dejan de considerarse asignaturas y se convierten en requisitos indispensables. A su vez, ciencias diplomáticas se transforma en relaciones internacionales y periodismo en ciencias de la información. En el mismo año se crea la División de Estudios Superiores con la finalidad de formular los planes de estudio e impartir posteriormente cursos de posgraduado y maestría en cada una de las especialidades. En el presente año se han creado cursos de especialización para que los alumnos que hayan concluido la maestría puedan continuar con el doctorado. Toda esta evolución ha sido congruente. Si en un principio las disciplinas sociales, en sentido estricto, se confundían con el derecho, la historia y la filosofía, más tarde, al alcanzar una definición más rigurosa al mismo tiempo que se precisaba su objeto, las diferencias se acentuaron de tal manera que se hizo necesaria una enseñanza cada vez más especializada. Por otra parte, factores de carácter objetivo ayudaron a tales cambios. Primero, las relaciones entre los países no son solamente diplomáticas, sino que cada vez tienden a ser más diversas y complejas. Segundo, el periodismo no se realiza únicamente a través del diarismo, pues el adelanto de las comunicaciones ha originado nuevos medios de información. Tercero, el mayor profesionalismo se hace necesario por el aumento del número y complejidad de funciones que realiza el Estado moderno. Y cuarto, la inaplazable necesidad de alcanzar mayores niveles en el desarrollo político y social requiere de profesionistas especializados en la promoción del cambio social. Es para todo esto que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales cuenta ahora con 5 especializaciones. Bueno, primero que nada creo que hay que tener los elementos necesarios para hacer el análisis de lo que podría llamarse un problema social. Esto, por analogía, podría ser lo que un psicólogo haría de todos los elementos que están destruyendo el equilibrio emocional de una persona. Es decir, primero localizarlos para después de ahí dar una serie de soluciones o de alternativas de solución para restablecer el equilibrio. En el caso de los problemas sociales sería en primera instancia localizar lo que podría considerarse factores intervinientes que están limitando el desarrollo concretamente, para de ahí dar las alternativas que puedan utilizar los políticos posteriormente para resolver una serie de problemas sociales. Bueno, evidentemente nos encontramos en una época de transición. No estamos al margen de otros pueblos en vías de desarrollo y yo considero que México está jugando un papel importante, no solo como nación, sino también en el contexto latinoamericano. Necesitamos estudios muy serios, estudios muy científicos, muy profundos sobre nuestra realidad. No creo yo que podamos influir en el desarrollo nacional en base de especulaciones o en base de prejuicios personales, sino en base de un conocimiento objetivo y profundo de nuestra realidad. Nuestra sociedad es una sociedad enferma, una sociedad en crisis, una sociedad con conflictos y contradicciones. Y en las manos del sociólogo está ayudar a resolver su enfermedad, sus conflictos y sus contradicciones. Con nuestra carrera tratamos de
que los puestos, es decir, que los puestos que adquirimos, ¿verdad?, por medio de esta carrera, sean ya cualificados, ¿verdad?, que se den a gente apta, ¿verdad?, preparada para formar parte de ellos. Es decir, queremos ya destruir toda esa mala fama, dijéramos, que tiene, ¿verdad?, el adquirir un puesto por influencias. El desarrollo nacional, el desarrollo de México, está directamente implicado al desarrollo internacional. Las relaciones internacionales como medio de auge para el desarrollo nacional son necesarias en cuanto a que México, como un país en vías de desarrollo, necesita de la atención y de la sustentación de una serie de elementos de factor internacional. Estos elementos de factor internacional se consiguen o se deben de conseguir por medio de los representantes de una nación. Nosotros trataremos o debemos de tratar de complementar este desarrollo con nuestra obra, ya sea como representantes de México en el extranjero o como actuantes dentro de algún organismo internacional. Formaremos parte ya sea para reformar las funciones internacionales que incluso tienen factores que son, digo, en alguna forma bastante, digamos, una política oportunista o cualquiera que sea, digo, seremos incluso nosotros factores que cambien esa forma o tendremos que seguir con lo tradicional, que sería lo peor, ¿no? Trabajaremos tal vez en órganos internacionales o dentro del gobierno nacional o si no en compañías privadas, las cuales podremos representar tanto en su forma de derechos, o sea en una forma legislativa o en su forma económica. Bueno, a mí me parece lo más importante de todo es que se forme un periodista universitario, que se acabe con el asunto de que los periodistas están formados en la redacción como una casualidad o porque, no sé, o porque fracasó en su profesión y entonces cae en la redacción y se va formando el periodista, sino que la función de la Escuela de Periodismo es formar a una persona capacitada y apta para asumir un papel tan importante como es el de informar y formar una opinión, que es la opinión de la masa, que es lo que creo que no se hace en una forma completamente deficiente. Hay un gran problema con esta carrera porque desgraciadamente en la escuela no se acompaña la teoría con la práctica, y este problema lo encontramos todos al ingresar ya a la profesión como trabajadores diarios. Con este gran obstáculo se van a topar, creo yo, todos los futuros periodistas. Más lejos de debilitar a los futuros periodistas, este golpe yo creo que los fortalece, es una especie de acicate. Bueno, antes que nada, el periodismo, pienso yo que es una carrera que tiene un fondo más que todo sociológico, porque al crear opinión pública crea conciencia en el individuo. Nuestra profesión se refleja en la administración pública, por lo tanto nosotros nos estamos preparando para una reorganización en todas las dependencias del gobierno, ¿no? Digo, para un mayor servicio, una mayor investigación de los problemas que existen en cada dependencia del gobierno, de sus las secretarías de Estado. Para hacer, digamos, la planeación de una economía, la elaboración de un presupuesto, o la organización de personal, en fin. El propio desarrollo del país está haciendo desaparecer las profesiones liberales y se está creando un nuevo tipo de profesionista, que es el profesionista de Estado. Las primeras generaciones se han encontrado con el problema de la inaceptación de los egresados para que ocupen puestos públicos. Nosotros tratamos de ser más que nada científicos de la administración, aplicar la ciencia de la administración pura, sencilla y llanamente a la solución de los problemas, de los múltiples problemas que hay en nuestro país. Los que detentan puestos con botones de mando y de decisión, me parece que son de otra especialidad, que no captan las realidades de nuestro país.
Bueno, la administración pública es en donde predomina el poder ejecutivo. La finalidad que realmente tiene nuestra escuela es sustituir los administradores improvisados por administradores que realmente tienen técnica. Un egresado de administración pública de nuestra facultad puede no solamente trabajar en una Secretaría de Industria y Comercio, por ejemplo, o en una de las 15 secretarías que existen, sino que puede trabajar también inclusive en un banco, en cualquier empresa. La especialidad de ciencia política tiene un objetivo fundamental, que es la de estudiar el fenómeno del poder en las sociedades como una región específica de la conducta de los hombres. Subjetivo o objetivos pueden situarse como dos fundamentales. Primero, la interpretación y el estudio de del fenómeno político, de la organización del Estado, los controles del Estado, la violencia, el gobierno y demás. Y segundo, esto también depende de la vocación de los especialistas en ciencia política, se orientaría la segunda hacia la actividad práctica de la dirigencia política. La escuela no capacita propiamente dirigentes políticos. Conocedores teóricos de la política, posibles investigadores y gentes que pueden dar soluciones o caminos viables a seguir. En la actualidad tiene mucha importancia desde el punto de vista de que la mayoría de nuestros dirigentes no conocen a fondo los problemas nacionales, no conocen a fondo, digamos, la historia de las relaciones internacionales, la historia de las ciencias políticas, que es una de las fundamentaciones que se debería tener para hacer un estudio básico de los problemas del país. La europea está en, digamos, en la vida de la bonetería. Nuestra fábrica es la más grande de toda la República Mexicana. Lo mismo se distribuía en el Distrito Federal, que en Chiapas, que en Quintana Roo, que en Yucatán, que en todos los estados de nuestra República. Ni siquiera así se daba abasto la fábrica a despachar todos esos pedidos. Nunca tuvimos trastorno de que nos pagaran, pero en cambio apenas se retiró el señor Hans J. Krisler, entonces fue cuando ya nos retiraron todos nuestros acreedores el crédito para seguir trabajando. Así es de que a eso se debe que nosotros estemos en estas circunstancias. Porque aquí no hay compañera que no haya durado unos 30 a 35 años. Trabajó 36 años dentro de la Yo trabajé 20 años porque entré muy chamaca aquí. Y así por lo regular, aquí la compañera ha tenido 40, más de 45, 40 años. Y así por lo regular todas estamos iguales. ¿Hace cuántos años están ustedes en huelga? Hace 4 años. ¿Usted me decía antes? A 5. 3 de abril. El 3 de abril cumplimos 4. Y entramos a 5. Pensiones nos deben 2 meses y medio de sueldo íntegros a todos los obreros. Nos deben 1 año íntegro de aumento y 2 vacaciones. Así es de que eso es lo que nos hizo ya lanzarnos a la huelga, porque los obreros, francamente, cualquier centavo es bueno para nuestros hogares. Ya para no poder soportar, tuvimos que llegar a este acuerdo. El seguro social lo pagamos hasta el último día que salimos. En cambio ahora, el seguro social nos sale que debemos más de 200 mil pesos de cotización. ¿Y el Seguro Social sabe las condiciones de ustedes ahorita, de que están en huelga desde hace tanto tiempo? Sí, él tiene una máquina embarcada bordadora que equivale esa máquina a 720 máquinas porque borda a la vez 36 metros de tela a la vez. Antes de salir, sacaron los señores Luis Jourdain y Durán, sacaron unas máquinas de escribir y el archivo, cosa que algunas compañeras se oponían, pero ellos dijeron que era necesario para que así fueran cobrando a nuestros acreedores que teníamos. Todavía yo fui una de ellas, que quería sacar la camioneta y le dije, bueno,
Si ya se va a estallar la huelga, ¿por qué va a sacar la camioneta? Aquí ya no sale nada. Entonces, dice, no, Soledad, es que no la voy a sacar. Le digo, no, ni la puede sacar. Fue como se quedó la camioneta. La camioneta sí regresó, pero las máquinas no regresaron ni el archivo. El archivo están en poder de ellos, no sabemos en qué dirección. ¿Ustedes no están afiliados a algún sindicato? ¿Cómo se llama? Es el Bloque de Trabajadores de México. Sí. ¿Y el sindicato no les ha ayudado en esto? El sindicato, pues los fundadores de ese bloque eran los compañeros de aquí, así es de que aquí recurrimos. Sabemos que existen algunos sindicatos pequeños afiliados aún todavía, pero nosotros no sabemos esa dirección, solo el secretario general. ¿Y qué no les ha ayudado él en este sentido? No, pues nos han ayudado algunas empresas, pero por una sola vez se nos repartió 26 pesos a cada trabajador. ¿Cuántos trabajadores tiene él? Éramos más de 300 trabajadores antes, pero poco a poco con lo que se iba huyendo, entonces se puede decir que damos como a 200 trabajadores. Luego con los jubilados, al final de cuentas, parece que salimos como 175 trabajadores al terminar la huelga. La mayoría de mujeres. ¿Cuántas mujeres? Pues, seguramente como 125. Ya salió en el boletín oficial, según me informó el secretario general, salió en el boletín oficial el 13 de febrero de este año. Que es a donde nos dicen que ya nosotros somos los dueños, pero ¿cómo vamos a ser los dueños si no pagamos los ingresos mercantiles? No pagamos lo del seguro social, entonces como no los pagamos, pues no somos libres de quitarlos ellos. Cuando hubo la cosa de que los acreedores querían cobrarse su dinero, entonces el secretario general les propuso que estaba bien, ¿no?, que pues la fábrica podrían tomar posesión ellos, pero que a cambio de eso nos pagaran todas las prestaciones que nos deben. Entonces, desde luego que les dieron un plazo, hicieron ellos la cuenta y vieron que las prestaciones que se nos debe a los obreros no alcanzaba para podernos, lo que ellos les debían en conjunto, todos los acreedores. Trabajamos un contrato y nos suspenden. Y pues ahí nos hemos quedado a parecer. Sí, unas han ido a lavar ropa, otras han ido a tallar suelos, en fin, lo que se les ha presentado sí. El caso. Yo ganaba sueldo mínimo que ganaba yo, cuando más 150, 160 pesos semanales. Yo ganaba 180. Yo 175. Yo como 160. ¿Cuántas familias tiene usted? Yo tengo 10 hijos, 10 hijos. A pesar de todos los trastornos, todos los obreros no queremos que los nuestros sean lo que nosotros hemos sido. A pesar de nuestros esfuerzos, todavía nos sostenemos dándole la escuela que más podemos para que sea un México mejor. Compañeros, ¿qué estudian ustedes? La carrera de medicina. Con ustedes, ¿verdad? Quisiéramos preguntarles cómo consideran o qué opinión tienen sobre el sistema universitario actual. ¿Piensan ustedes que es el mejor posible? Bueno, pues hasta el momento yo creo que sí. Quizás se pueda mejorar con el tiempo. ¿Qué piensan? Bueno, es indudable la idea creadora de la reforma universitaria, ¿no? Nada más que pues hemos servido nosotros como conejillos de indias, puesto que con nosotros empezaron a experimentar este sistema. Pero pues realmente pues no nos halaga esto porque pues no podemos aprovechar lo que antes aprovechábamos. Aquí en medicina se dice que los alumnos que llevamos ahorita este sistema saldremos como licenciados en medicina, no como médicos, no como doctores, ¿no? ¿Y cómo piensan ustedes que puede mejorarse este sistema? Bueno, en algunas materias podría llevarse un periodo más largo de estudio, puesto que no se llega a ver totalmente todo lo que abarca y salimos muy mal preparados realmente. Aunque en otras sí, realmente sí podría hacerse en el programa de 3 meses, que le llaman semestre, pero que no es semestre, puesto que es 3 meses. ¿Ustedes piensan que son los únicos problemas que tienen? ¿No tienen ningún otro problema?
También tendríamos, yo creo que sí es más principal, el principal problema es ese, el tiempo, no hay tiempo. Y esta carrera es una carrera que necesita bastante especialización y en algunas materias, principalmente las principales, pero no, y en esas no sé, como por ejemplo anatomía, fisiología, bioquímica y todas esas. ¿Creen ustedes que la violencia podría ser un medio de resolver el problema? No, claro que no, de ninguna manera. En ese caso sería, como dijo el compañero, un año, por ejemplo, anatomía y fisiología y otras materias que no se necesitan, bueno, digo, bastante. Sí. Aquí en medicina, el departamento de psicología se ha preocupado por llevar a cabo unas sesiones para tratar de remediar esto, ¿no? Pero pues hasta la fecha no hemos visto nada claro, ¿no? Nada más pláticas y pláticas, pero no hemos llegado a nada concreto. ¿Y si ustedes vieran un acto violento dentro de la universidad, participarían en él? No, de ninguna manera. Porque la violencia no se llega a ninguna parte, ¿no? Todo, digo, la violencia no es un acto, digamos, de mucha, pues a cierto punto mucha cultura, ¿no? Ahora inclusive los actos de violencia nomás se llevan a cabo, pues digo, en los lugares que no se ha alcanzado realmente una civilización alta, ¿no? Inclusive con un medio violento no se logra nada, yo considero, ¿no? Digo, todo se debe lograr por lo menos pasivo, ¿no? Realmente, pasivos pero efectivos, ¿no? Digamos así. Muy bien. ¿Creen ustedes que los actos violentos entonces dentro de la universidad sean debido a intereses extrauniversitarios? Quiero decir, a intereses que no son directamente intereses de la universidad. Yo creo que sí, que son intereses movidos exteriormente por agitadores que tratan de llevar a cabo otros intereses que no son puramente los estudiantiles. ¿Qué piensa usted, compañero? Yo pienso igual que el compañero. También, pienso eso. Claro. Muchas gracias, compañero. Son muy amables. Eso es todo. Buena. ¿Buena? ¿Crack? Compañeros, ustedes estudian medicina, ¿verdad? Sí. Esto, quisiéramos saber qué opinan ustedes sobre el sistema universitario actual. ¿Creen que es el mejor posible? Sí, está bien pensado el sistema, pero no está muy bien implantado porque cada materia necesita determinado tiempo para poder conseguirse de todo lo que se necesita estudiar de ella, y no es suficiente el tiempo, pero en sí el plan es bueno. ¿Qué piensa usted, compañero? Yo pienso que debería haber un tiempo más largo para porque el tiempo de 3 meses no alcanza para acabar una materia, siempre nos falta algo de tiempo. Bueno, nosotros somos de nuevo ingreso y nos enfrentamos a este problema, ¿no? Que en la preparatoria pues utilizábamos más tiempo para ver las materias y pues no alcanza en realidad. ¿Piensan ustedes que hay alguna manera de resolverlo? Yo diría que el principal problema es el tiempo. Deberían ser seriadas las materias. Llevar 3 meses, ser por semestres, efectivamente, no trimestres. ¿Qué piensa usted, compañero? Sí, así es. Si el plan lo hubieran hecho realmente de semestres, creo que el resultado hubiera sido mejor, porque entonces la materia no se ve ampliamente, sino se ve en una forma general. Pero si se pueden hacer mejoras, pues yo creo que sí. Ahora, ¿ustedes piensan que la violencia es una manera de resolver el problema? No creo que la violencia sea manera de resolver ningún problema. Yo tampoco lo pienso así. Tampoco. Si vieran un acto violento dentro de la universidad, ¿ustedes participarían en él? No creo que participaríamos porque, no somos de la idea de que la violencia sea un método, sino que la violencia es una salida o se hace para conseguir algo personal, no es una cosa general, ¿no? ¿Qué piensa usted, compañero? Pues pienso lo mismo también. Digo, no creo que con la violencia se arregle nada, sino que debería haber un entendimiento más amplio con los dirigentes de las facultades. Lo mismo. Entonces, ¿ustedes piensan que los actos violentos que ha habido dentro de la universidad han sido debidos a intereses extraños a la universidad? No todos. Ha habido, yo creo, de intereses ajenos y intereses propios a la universidad,
Pero, ¿a qué tipo de violencia se refiere? Pues a los actos más violentos, ¿verdad? Realmente a manifestaciones en donde haya violencia desencadenada, digamos, ¿no? ¿Como cuál? ¿Qué? Como, por ejemplo, algo semejante a la huelga de 66, ¿no? Ajá. Bueno, yo no participé en esa huelga, pero creo que en último extremo siempre se llega a la violencia cuando no hay acuerdo entre los dos oponentes o más, pero siempre se debería tratar de evitar la violencia, como simplemente por el nivel universitario, ¿no? por el hecho de ser universitario. Muy bien, compañeros, muchísimas gracias. Son muy amables. Estamos en la Escuela Nacional de Odontología y vamos a hacer algunas entrevistas a los compañeros que nos acompañan. Compañeros, ¿qué piensan sobre el sistema universitario actual? Que necesita una reforma. ¿Reforma de qué género? Dentro de sus estructuras, básicamente dentro del estatuto y la ley orgánica. Porque realmente está hecha la ley y el estatuto orgánico de la universidad de tal manera que se pueden servir las autoridades con los estatutos y no servir dentro de los estatutos. ¿Cómo piensa usted que puede mejorarse este sistema? Creo que es indispensable que los órganos, tanto de la Junta de Gobierno, el Tribunal Universitario, los diferentes miembros de las escuelas de la universidad, se pongan a estudiar básicamente en los puntos como son la participación del estudiantado, que es el 80%, por decir así, al que atañen directamente los estatutos, cosa que no han hecho, me imagino, y por lo cual no son funcionales para el estudiante. ¿Qué piensan ustedes, compañeros, sobre el problema universitario? Bueno, que se tome más en cuenta al estudiante en todos sus problemas, básicamente en los problemas que atañen a sus escuelas y a sus facultades, ¿no? Y que no las autoridades tomen carta abierta para resolver como ellos creen los problemas de cada escuela y de cada facultad, sino que tomen en cuenta la opinión de los estudiantes. ¿Piensan ustedes que la violencia es un medio de... es decir, ¿podría la violencia mejorar algo? No, digo, nunca. Pero muchas veces es necesaria, digo, porque la violencia muchas veces es contra los estudiantes. Entonces los estudiantes no tienen otra manera de responder más que con la violencia. ¿Y creen ustedes que el diálogo entre autoridades y estudiantes está cortado actualmente? 100%, sí. Básicamente, digo, está cortado. No hay un diálogo, no se permite un diálogo entre estudiante y autoridad. ¿Y si ustedes vieran actos violentos dentro de la universidad, participarían en ellos? No. ¡Que recuerde esta pregunta! Compañeros, si hubiera actos violentos dentro de la universidad, ¿participarían ustedes? Bueno, siempre y cuando los actos violentos se entendieran por agresión, tanto agresión física, creo que todos los estudiantes en un caso de agresión física estarían dispuestos a reaccionar en la misma manera. Agresión siempre ha habido en la universidad y la hay, no física. De muchas otras maneras hay agresión, pero si hubiera actos violentos, estaríamos dispuestos a responder en la misma manera, con actos violentos. ¿Qué piensan ustedes, compañero? Que, dadas las circunstancias a las que estamos siendo objeto los estudiantes, va a llegar el momento en que la madurez del estudiante, si no se le hace caso verbalmente, va a recurrir a los actos violentos, como está sucediendo en París y como ha sucedido en otras universidades en América. ¿Y cree usted que los actos violentos dentro de la universidad se han debido a intereses extrauniversitarios o a intereses que tratan de manejar la universidad? Sí, básicamente sí. No se puede aislar a la universidad de toda la sociedad. Por lo tanto, no puede estar aislada de las influencias externas. Pero ese no sería el problema, no sería el problema ni de corrientes ideológicas, ni creo que tanto políticas,
sino de intereses personales dentro de la misma. Que los políticos dentro de la universidad no se han dado cuenta que son para servicio de la misma, sino para intereses personalistas completamente. Que nos encontramos una autoridad universitaria muy amable, no cabe duda. Pero como les llamamos nosotros, son muros sonrientes, que llegamos, les expresamos nuestro problema, nos aceptan de muy buena cara, pero no nos solucionan absolutamente nada. ¿Esa es una situación general o piensa usted que es una situación particular en la universidad en general? No, es una situación general de la universidad, como vemos que atienden a los asuntos escolares en general. Yo le preguntaba hace un momento si pensaba que el diálogo entre estudiantes y autoridades estaba truncado. Y ustedes me contestaron que sí, que estaba truncado. ¿Cómo piensan ustedes que puede solucionarse ese problema? Bueno, básicamente, solucionarse, pues no de una manera ya de que se solucione, pero debe haber un trato, tomarse más en cuenta al estudiante. O sea, que no se pisoteen los derechos, las garantías del estudiante, como se está haciendo, ¿no? Y como se hace, sino que se tome en cuenta tanto la opinión del estudiante como los actos que ellos hagan, ¿no? ¿Qué piensa usted, compañero? Pues principalmente se debería enterar más al estudiante. Digo, es que no podemos opinar en realidad sobre lo que, sobre problemas que no conocemos, sino se debería dar a entender al estudiante que él puede dialogar con las autoridades, pero enseñarles la manera de cómo hacerlo. Digo, en realidad nosotros no sabemos a quién dirigirnos o con quién hablar. ¿Creen usted, a qué piensan que se debe esta ruptura de diálogo? A la falta de capacidad nuevamente de parte de las personas llamadas autoridades, porque pensamos que el estudiante es una persona joven, abierta a recibir. Si lo único que está viendo y la experiencia que está tomando son de personas que están cerradas, es imposible que después, el día de mañana, cuando él llegue a ser autoridad, se abra. Que está enajenada la situación de las autoridades en ese aspecto. Que falta capacidad de los mayores de entregarse hacia las gentes jóvenes, a las nuevas generaciones. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Han sido muy amables. Eso es todo. Señoritas, ¿qué estudian ustedes, por favor? La carrera de actuaría. Actuaría también. ¿Qué piensan sobre el sistema universitario actual? ¿El sistema académico? El sistema. Pues a mí me parece que está bastante bien. Estamos progresando bastante en los últimos años, sobre todo en algunas áreas como la matemática, la física, que estábamos sumamente atrasados. Los últimos años, pues, los sistemas académicos han mejorado bastante. ¿Piensa usted que son los mejor posibles? Pues no los mejor posibles, pero pues poco a poco, ¿verdad? Es posible que dentro de algunos años sí podamos competir en esas mismas áreas con otras facultades, con otras escuelas del extranjero. Si hubiera algún problema grave dentro de la universidad, ¿ustedes participarían en actos violentos? No creo que los actos violentos sean precisamente la manera de solucionar los problemas, pero en última instancia es posible. ¿Usted participaría directamente? ¿Por qué no? ¿Piensa usted que los actos violentos que se han suscitado dentro de la universidad han sido actos motivados por intereses extrauniversitarios? Pues yo diría que sí. No son tan universitarios como pretenden parecerse. Pero en cierta forma, ¿no? Porque yo considero también que aprovechan ciertas deficiencias o ciertos problemas existentes y entonces mezclan cosas, verdaderos intereses universitarios con intereses de fuera, ¿no? Intereses que no corresponden a los universitarios, se aprovechan estas personas de fuera para, pues, digamos, tomar estos problemas existentes como anzuelo, ¿no? Para actos violentos o en fin. Muchísimas gracias, señoritas, muy amables. ¿Qué estudian, por favor? Ciencias. Comercio. Economía. ¿Piensan ustedes que el sistema universitario actual es el mejor posible? Pues, tal vez podría estar mejor. Yo creo que podría estar mejor, indudablemente. ¿Y cuáles piensan que son los problemas? Pues hay muchos problemas. Cantidad de problemas. Académicos, políticos, culturales.
Bueno, no quisiera precisar, ¿en su facultad? Por ejemplo, el sistema semestral. No sirve, no funciona. ¿Y la suya? Pues yo creo que la mía sí funciona. No en todas funciona porque no en todas es igual. Aquí funciona porque puede uno llevar materias que en otro semestre uno reprobó, las puede uno volver a llevar. Compañero. Pues yo creo que en sí el sistema semestral, en sí la idea es positiva, pero hay que esperar más a la práctica, ¿no? ¿Piensan ustedes que esos son en realidad todos los problemas que tienen? No, ¿ningún claro, otro no. género de problemas? ¿Y realmente los problemas graves que hay en la universidad son solamente problemas de sistema? Desde luego que no. ¿Qué tipo de problemas piensan que hay en la universidad? Los maestros, la formación, en sí la enseñanza universitaria, ¿no? La preparación para el alumno, para su carrera y después la aplicación en el campo ya práctico. Sí, pero de hecho, entonces para ustedes la universidad está bastante bien, ¿no? No, claro que no. Entonces, ¿y no saben exactamente de qué depende que esté mal? Sí, depende del sistema económico. ¿Y no dependerá del alumnado en parte? No, del alumnado. ¿De la conciencia que el alumnado tenga de los problemas universitarios? Yo creo que ustedes tienen poca conciencia de los problemas universitarios, compañeros. Pues tal vez sí, es cierto. Y que les tiene un poco sin cuidado, ¿no? Los problemas universitarios en sí, tal vez, a cierto punto sí. Es que no es un problema de una sola persona, ¿no? Sino es el problema de todo el alumnado. El problema es que esté consciente todo el alumnado, ¿no? Digo, pero es que el alumnado empieza por uno, ¿verdad? Sí, claro. Pero si ustedes piensan que el diálogo entre autoridades y estudiantes está abierto o cerrado. 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 ¿Y de quién dependerá? Yo creo que de la autoridad. De ambas, nada más. De las dos partes. De las dos partes. ¿Piensan que la violencia es una manera de resolver los problemas? A veces. En ciertas condiciones, sí. ¿En las condiciones actuales? No. Si hubiera actos violentos dentro de la universidad, ¿ustedes participarían en ellos? Sí. ¿O les tiene sin cuidado? No, simplemente, tendría uno que estar consciente, ¿no? Bueno, ¿y de qué depende la conciencia, no? Bueno, si estuviera uno de acuerdo, a mí... Sí, depende de qué actos, ¿no? ¿A qué se refieren en particular? Bueno, por eso, aquí hay problemas, ¿no? Sí, ustedes están conscientes de problemas. Me acaban de decir que no hay diálogo, ¿no? Uh-huh. ¿No es bastante? Digo, ¿no son problemas graves? ¿Ese tipo de problemas pueden resolverse de qué manera, no? Si no se puede entablar un diálogo, es necesaria la violencia, indudablemente. Entonces, ¿sí participarían en un acto violento? Sí, si no se pudiera hacer un diálogo, sí. Así en condiciones tales que fuera imposible, sí, estaría de acuerdo. ¿Piensan ustedes que los actos violentos que ha habido dentro de la universidad han sido actos motivados por intereses extraños a los intereses universitarios? En parte. Algunos. Algunos, no todos. Es decir, por ejemplo, ¿cuál? Yo creo que tienen dos aspectos, ¿no? Uno es el de que sí hay agentes externos y otro es que son motivados por causas internas. Pero son dos aspectos de un solo problema. Muchísimas gracias, compañeros. Muy amables. Necesitaba... De acuerdo, es decir, cuando yo llegué y yo tomé una actitud inmediata. Yo tengo en mente, después de ver... Tenemos haciendo en esta universidad varias entrevistas, ¿no? Uh-huh. Hace 3 días probablemente juntemos 30 o 40 entrevistas, ¿no? Uh-huh. Es el problema fundamental. Entonces, lo que más hemos encontrado es una apatía tremenda. La gente, en primer lugar, no se deja entrevistar. Y cuando se deja entrevistar, viene a decir sandeces, ¿no? De acuerdo, exactamente. Yo llego acá y le pregunto a mi compañero, oye, ¿qué te pasó? Pues, oye, nomás no supe qué contestar. Llego con él, permíteme. Llegué yo y le dije a él, ¿qué pasó? Pues yo tampoco. Entonces se me ocurre pensar, ahorita que si es que me entrevistan, digo, pues el problema que yo estoy viendo inmediatamente es que nadie tiene conciencia de los problemas. Claro, ¿no? Bueno, ¿y no crees que es irritante desde ese punto de vista? Correcto, pero yo no te agredí con eso. Yo lo que agarré es darte mi punto de vista. Pero ¿cómo no me vas a agredir si yo soy participante de la universidad y lo que voy descubriendo en esta universidad es la gran estupidez que existe? La hay, la hay. Y más en estas clases de... Sí, la hay, la hay. Y tú, muy tranquilo, ¿no? No, señor. Vamos con calma. Bueno, a ver. Vamos con calma. ¿Y cuál sería tu posición? Vamos con calma. Te voy a dar un ejemplo, ¿de acuerdo? Sí. Está el señor de allá. Ese señor de allá, bolero. No, tú. Permíteme, yo estoy... Te voy a hacer un problema. Permíteme. Es un problema. Está el bolero de allá, al cual por bolear, ¿de acuerdo? Los señores de allá de rectoría le agarran y le dicen, cómprate tu cajón para dar mejor servicio. Luego agarran y de repente un señor que yo te puedo dar todas las cartas, porque yo he tomado cartas en el asunto, desgraciadamente no he terminado con él, le agarran y le empiezan a cobrar 100 pesos por donativo, por poder estar dando clase, ¿de acuerdo? Entonces agarramos y empezamos a recoger firmas. No lo hemos terminado.
por apático, por decirlo así. Es el problema del bolero, es el problema de la universidad. Es uno, digo, yo no puedo agarrar hombre, todos. Por Dios, a es a eso uno, se pero se empieza por algo, permíteme. Bueno, ¿cuál es? Permíteme, si empiezas, permíteme, por favor, si empiezas dejando gente allá, que te dice director del patronato de no sé de dónde, cobrando 100 pesos por cada uno que pueda, digo gratis, porque le está cobrando 100 pesos por nada. Y que se fije en su nivel, nosotros estamos pagando 250 al año. O 2.000 los extranjeros, ¿de acuerdo? Pero estamos pagando, y a él le cobran 100 pesos mensuales, o sea, 1.200 anuales por dar grasa. Ahí se reflejan los problemas de la universidad. Gente, permíteme, gente. No, 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 es que se empieza. ¿Por qué recoges firmas? Se recoge firmas para enseñarle a este señor que hay gente que se da cuenta. Resolver. Pues por lo menos vamos, vamos con calma. Yo soy... Permíteme. ¿Se resolvió? Sí. ¿Quitaron al funcionario? No, permíteme. No se cobra. Bueno, eso. Pero cada quien tiene su punto de vista sobre los problemas que hay en la universidad. Yo agarro... Espérate. Permíteme. Yo agarro y empiezo y digo, hay señores que no se dan cuenta de lo que pasa, que lo único que les interesa es lo que hay en la bolsa o lo que les va a llegar a la bolsa. ¿De acuerdo? Que les cobran 100 pesos a esos señores. ¿Tú puedes tranquilamente circular por esta universidad mientras esos señores...? Me di cuenta de ello, ¿de acuerdo? Bueno. Y entonces empecé a tomar cartas en el asunto, perfecto. ¿De acuerdo? Ese problema todavía no es un problema de estudiantes. No. Pero es un problema en la universidad que afecta a la universidad. Perfecto. Hay agentes allá en la rectoría que agarran y se embolsan 100 pesos por cada bolero que se pueden cobrarle, 100 pesos mensuales. Ese es un problema. Si empieza por esos problemas o por los problemas que estás viendo tú, digo, yo probablemente no tenga la conciencia suficiente para darme cuenta de todos los problemas, pero si encontré un problema y no lo resolví, estoy de acuerdo. Si encontré un problema y traté de resolverlo, ya es algo de conciencia. Perfecto, y como estudiante no tienes problemas. No, sí los tengo. Claro. Bueno, y los problemas de profesor y entre profesores y estudiantes y programas y cursos no son problemas para los claro estudiantes. Claro que lo son, claro que lo son. Entonces, por eso es que son los problemas fundamentales de tu enseñanza y de tu vida y eso no te interesan, ¿no? Si vas a agarrar y los problemas que primero te permiten. En esta universidad todo pasa tranquilamente, ¿no? No, no, no. Bueno. Si vas a agarrar, tu punto de vista no me gusta a mí. Si vas a agarrar y vas a agarrar todos los problemas que solo a ti te afecten, así egoísticamente, y no los que afectan a toda la universidad, tales como yo lo vi, ese no me afecta. Compañero, para... si los problemas que afectan a toda la universidad no te afectan a ti directamente, correcto, estás fregado. Me equivoqué, ¿verdad? En las palabras, ¿de acuerdo? Bueno, ¿de acuerdo? Me equivoqué en las palabras. Te equivocas en todo momento. Lo que pasa es que en el fondo no quieres tomar conciencia. No les importa. No, todos los compañeros que están callados aquí no quieren tomar conciencia y no les importa lo que sucede en esta universidad. Estoy de acuerdo contigo. No les importa. Conciencia de ser estudiante universitario, de que hay problemas en la universidad, y que ustedes pueden estar tranquilamente, ¿verdad?, enfrente de una cámara. Estoy de acuerdo. Sin nada, ¿no? No hay por qué discutir. Porque lo que quieren es venir a retratarse, ¿no?, enfrente de la cámara. Mi objeto no es eso, porque no fue en ningún momento. Si vienen tranquilamente a retratarse, todos ustedes, ¿no?, están presentes en este momento para tratar de retratarse. A ver si salen bien o si salen mal, ¿no? Nosotros también tenemos conciencia de la universidad. No, no, ¿qué género de conciencia universitaria tienes si estoy haciendo un diálogo abierto, ¿no? Espérate, es que nada más nos estás agrediendo. No nos dejas explicarte cada una de las cosas que suceden o cada problema que tenemos. Por supuesto, pero si claro, realmente lo hubiera, derecho de agredir a todo el mundo porque yo me siento estudiante responsable de la universidad. ¿Has hecho algo tú? Dile esto que estamos haciendo. Yo no me importa tomar conciencia de ello. Entonces, esto no vale tanto como eso. Sí. Lo que yo traté o empecé a hacer con el bolero no vale tanto como lo tuyo, yo te puedo decir también, y punto, y ahí se acabó. A ver, ¿qué responde? Desde luego que no. Ah, bueno. Porque vamos a ponernos en igualdad. Nadie está enterado desde ese momento, yo no sé cuántos alumnos de compañeros de ustedes sabían que el señor se había ocupado de... No me interesa, no lo voy a hacer por publicidad. ¿Cuánto? No, aquí sí la publicidad es muy importante. Yo no lo hago por publicidad. Sí, desde luego. Los problemas no es. Los problemas universitarios necesitan publicidad de cualquier género. No me importa, mano. Si te importa. Está bien. Sí, en el fondo lo que se trata de resolver los problemas universitarios, la publicidad es un método. Pero no con la publicidad vas a ganar nada. Lo importante, primero que nada, es que se den cuenta los problemas. Pero tú los tienes, tú sabes cuáles son. Yo sí sé cuáles son los problemas. Problemas administrativos, problemas académicos. ¿Cuáles son tus problemas? No son nada más mis problemas, son los problemas de todos. ¿Y qué se puede hacer para resolverlos? Ah, se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, tomar las armas, ¿no? ¿Y tú crees que es una solución? Pero yo te pregunto, ¿la violencia es la única solución? Es una solución, pero no es la única. Y no es la buena, ¿no? No es la única, es la última tal vez, pero no es la única. ¿De qué otra manera se hace para... Primero que nada, luchar como estudiantes, presionar a las autoridades, utilizar verdaderamente nuestra sociedad de alumnos. Utilizar el hecho de que no como está corrompida, no sirven las sociedades de alumnos en absoluto. No, ¿alguien pertenece aquí a la sociedad de alumnos? No, eso es un insulto. Las sociedades de alumnos son insultos a la universidad.
Bueno, y entonces, ¿qué es? Y entonces, ustedes pueden tranquilamente circular sin sociedades de alumnos, sin representación, y todo el mundo, adelante. No, no debe ninguna representación a una mala representación. Bueno, ¿dónde? Entonces, ustedes tranquilos, ¿verdad? La sociedad no tranquila para nadie, ustedes no están tranquilos, ¿no? Mira, compañero, aquí por lo que hay que preocuparse es por los problemas de nuestro país, en primer lugar. En segundo lugar, aquí venimos a estudiar todos. En tercer lugar, el que se supera en México es que se supera por su parte y por su patria, ¿no? Sí, y se interesa personalmente por adquirir beneficios económicos, ¿no? No es cierto. Bueno, eso es la demostración general, ¿no? Cualquier investigador de aquí no se interesa por lo que gana. Aquí realmente los estudios se realizan efectivamente solamente con la meta personal y única de enriquecerse, ¿no? Nadie se interesa porque es una universidad profesionalizante. Aquí todo el mundo puede circular tranquilamente sin que nadie le diga nada, pasar y obtener un título y finalmente salir a la calle con la conciencia de que no sabe nada y circular en el medio de un trabajo. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, a mí no me interesa el liderato, pero sí me interesa que alguien de ustedes tenga conciencia de estos problemas. Y todo mundo lo sabe y nadie toma. Por eso las actitudes superficiales me tienen sin cuidado. El verdadero problema en México es un problema grave que si no resuelven los estudiantes desde la raíz, no lo resuelve nadie, ¿no? Sí. Si no lo resolvemos nosotros jóvenes, no lo resuelve nadie, ¿no? No me importa la elasticidad de los métodos, me importa la conciencia que tengas de ello. Me importa llegar al origen. Desde luego, al origen de los problemas. Y el origen de los problemas es una apatía en esta universidad. Una apatía total, porque realmente son apáticos. Porque aquí hay tres gentes que están gritando alrededor de mí y yo tengo que esforzarme enormemente y los compañeros de atrás se protegen, ¿no? Y se seguirán protegiendo todos, cada uno de todos ustedes, ¿no? ¿De dónde eres, Sí, cierto. Nosotros somos de la Escuela de Cine y no tenemos ninguna clase de formación política y no tenemos ninguna mezcla con los problemas ni las sociedades de alumnos de esta universidad. Pero sí nos afecta y nos afecta terriblemente que ustedes no tengan conciencia. Nos interesa, por ejemplo, a mí me interesa que, aparte de esta cámara, permíteme, me interesa que hagamos una mesa redonda con ustedes que tienen estas ideas. Vamos a ver qué se puede sacar. Porque nada más para sacarlo como cine, para terminar un trabajo como tú lo quieras tomar, no tiene chiste así. Digo, sí, esto se va a dar en las estas, si no se va a sacar. No, pero es para demostrar que son pasivos, porque mira, me acerco con el micrófono a la gente y nadie se atreverá a hablar, ¿no? No se atreverán a hablar, nadie, ¿no? Ya, compañero, personalmente, que tomen palabra. ¿Qué no quieres que diga? O tú aquí... Acabo de exponer un problema muy grave, ¿no? O tienes razón lo que dices, que en esta universidad precisamente muchos alumnos que llegan aquí llegan precisamente con el fin de obtener un título profesional para obtener una cierta posición social y dedicarse únicamente a ganar dinero dentro de esa sociedad. En efecto, el plan de la educación en México es malo. La universidad está creado bajo unos alumnos que llegan aquí con una influencia de la enseñanza de todo, de la sociedad en que viven, que los niños desde chiquitos, todo el mundo les dice, oye, tienes que estudiar, no para que llegues a hacer algo por México o para que vaya. ¿Cómo crees que puede resolverse el problema, compañero? Ya lo sabemos, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe en el fondo. Todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? No creo que se levantaron en armas. Bueno, yo no sé realmente cuál es el problema, cuál es la solución, pero yo la pregunto, ¿no? Yo quiero saber si ustedes piensan que haya una solución o se puede tranquilamente circular en México saliendo ineptos de las universidades para que el gran país mexicano del cual estamos hablando siga formando personal también. Es que mira, la solución radica en la mentalidad de cada una de las personas. Desde luego. Por lo general, en este mundo, en el siglo XX, todos estamos llenos de un egoísmo y que todos nosotros vemos en la carrera una cosa para nuestro provecho y no para México, para el pueblo que es el que nos paga la educación. Entonces, cada uno debe ser un poco más generoso con sus compañeros y con los demás. Entonces, si cada uno tuviera conciencia de lo que es la generosidad, dar algo de sí para los demás, otro problema cantaría. De acuerdo, cada uno tuviera conciencia. Pero nadie lo hace porque todos somos unos egoístas. Y desde los que estudian cinematografía, por favor. Bueno, compañero, no podemos continuar porque se nos acaba el rollo. Pero hay que pensar, ellos deben tener conciencia, ¿no? De alguna manera. En el rollo también, ¿no?